¡Bravo! ¡Bravo! Con todo cariño. ¿Quién es la familia? ¿Quiénes van a vivir aquí? Que sigan los dueños de casa. ¿Quién más va a seguir? Los dueños de casa que sigan. Aquí están las cobijas, el mercado para el doctor Nicolás y esta carnica que les dejo para que después la vean en familia. Que disfruten su casa. Esto es un regalo, de verdad es un regalo que nos dieron ustedes a nosotros. Ok. Nos toca irnos porque estamos en casa ajena. Bueno, hoy aquí en Villa Daniel hemos vivido unos momentos muy conmovedores. El alcalde está haciendo entrega casa por casa de estas unidades básicas. Estamos con la señora Leonor Estepa, ya la propietaria de la unidad básica número 36. Señora Leonor, bienvenida a Moscrea TV. Cuéntenos cómo se siente estar ya en su casa propia. Yo hoy me siento muy feliz gracias a esta administración porque es el sueño que necesitaba para mis hijos, poderlo sacar adelante. Estoy muy orgullosa del alcalde Álvaro Rincón. Señora Leonor, ¿cuántos años lleva usted viviendo en Mosquera? 20 años. 20 años luchando por la casa propia. 20 años, sí, señorita, luchando por la casa propia. Preséntenos a sus hijos, señora Leonor. Le presento a mi hijo. Jefferson Velasco, Miguel Ángel Velasco, Joana Marcela Velasco y Jessica Bosa Estepa. Jessica, empecemos por la más grande. Jessica, ¿cómo se siente hoy en su casa propia en esta entrega que le ha hecho el alcalde Álvaro Rincón? Me siento muy contenta y muy agradecida con el doctor Álvaro Rincón porque nos logró hacer realidad nuestro sueño de hace tanto tiempo y hacer realidad la lucha de mi mamá por tener nuestra casa propia. ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Qué es lo primero que quieres hacer en la casa? ¿Qué es lo primero que vas a hacer ahorita que ya estén bien apropiados de ella? Nosotros queremos agradecerle al señor Álvaro Rincón por hacernos el sueño realidad y que Dios lo bendiga y que le multiplique todo lo que ha hecho por toda la familia, así que por hacernos el sueño realidad de mi mamá y el mío y el de nuestra familia. Yo veo que tiene una camiseta de Pedaleando por Mosquera. ¿Por qué tienes esa camiseta? Porque yo estuve en la carrera y de Pedaleando por Mosquera. ¿De la Secretaría de Cultura y Deporte? Sí, señora. Pues bueno, muchas gracias, felicitaciones, señora Leonor, que disfrute su gracias, casa propia. Muy amable, que Dios los bendiga y les multiplique todas las cosas. Gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias.